Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saludo como siempre su amigo Jairo Olarte en este programa, con toda la información, comentarios, análisis, entrevistas, transmisiones y también los premios de la América de Cali. Así, muchachos, que si ustedes quieren ganar, porque aquí sí los premiamos, sencillito, lo que tienen que hacer es suscribirse al canal de una vez, activen esa campanita. Una vez tengan la campanita activada, YouTube les va a avisar cuando hacemos un sorteo en vivo. Entran al sorteo, miren que se viene un sorteo espectacular para todos los suscriptores y que sigan nuestras redes, que es para que puedan acompañar a los cuadrangulares a la América del Pascual en cada partido. Así que aprovechen, ustedes entran ahí en el en vivo, contestan una preguntita en el chat y si la contestan bien, listo, ganaron, sin tanta milonga, sin tanto problema. Y eso sí, tienen que seguir además nuestras redes sociales. En Facebook, el grupo y la página de La Mechita, Pasión de un Pueblo, y Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Olartes. No olviden, además, muchachos, que nos colaboran. Sencillo como esto: llegar y coger y dar un me gusta en este video, un like. Así llegamos a más gente, coger el video también y compartirlo en sus redes sociales, en WhatsApp, en los grupos, en Facebook, para que nos conozcan. Y para que todo el mundo pueda ver la pechita y sigamos creciendo. Bueno, muchachos, sorteados los cuadrangulares, la suerte echada, como les vengo diciendo. Yo estoy contento, yo quiero que sea ya domingo para ver al América. Quiero que me pongan ahí. América gana ese cuadrangular. Es el cuadrangular más duro. ¿Qué es lo que más les gusta del cuadrangular y lo que menos les gusta? Leo todos sus comentarios ahí. Y bueno. Ya Di Mayor ha sacado el fixture de cuadrangulares y yo quiero analizarlo con ustedes porque me parece muy, pero muy importante que lo tengamos todos claros, todos claros. Ayer, pues Guimaraes, en la rueda de prensa, digamos que antes del sorteo, no tenía como una preferencia sobre qué equipos quería enfrentar. Escuchamos a Portilla, a Sarmiento, que estuvieron en zona libre de humo en algún momento, y ellos sí querían jugar con los equipos más duros. De hecho, Sarmiento pedía a Millonarios Nacional en el mismo grupo, eso no se pudo dar por la ubicación de los equipos. Pero en el caso de Portilla, él también quería los equipos más duros y se dio lo de Millonarios. ¿Ok? Y pues América ya tiene programación. Les voy a contar también la gran ventaja que tiene América en estos cuadrangulares, que creo que si se sabe manejar, va a ser crucial para que América llegue a la final. ¿Ya? Saldremos a buscar esa estrella 16. Eso es espectacular que alcancemos esa estrella 16. Ojalá Guimarães se le dé. Ya todos sabemos que básicamente, por lo que se ha podido saber o conocer de eso, dependería su continuidad en el equipo. Y es un grupo muy complicado, pero yo sí los invito, muchachos, que nosotros, como el equipo que mejor asistencia ha tenido este semestre, no desfallezcamos y olvidemos todas las cosas que de pronto se pudieron haber hecho mejor o no se hicieron bien en este todos contra todos, y acompañemos al América en todos los partidos de local. ¿Ya? Tenemos que estar motivados para acompañar. Gran noticia, y es la primera ventaja. Yo le veo dos. Vamos a terminar cerrando este cuadrangular ante el equipo de Boyacá Chicó y de locales. De locales. Yo creo que esa es una gran ventaja porque mientras nosotros estamos acá, Millonarios y Medellín se van a estar matando en Bogotá. Entonces, eso es muy importante. Ya este fin de semana arrancamos también ante ese Chico en Tunja. Recordemos que con ellos empatamos 1-1 en un partido en que nos metieron la mano, ¿cierto? El árbitro expulsó mal expulsado a Brian Córdoba. Al final hubo problema con el propio Adrián Ramos, un árbitro que siempre nos da la cabeza, y por eso terminamos empatando. Chico, un local con muchas fortalezas, entre esas que no ha perdido en su campo, ¿ya? Y bueno, ese es el primer partido. Después tendremos una semana de descanso y aquí va la segunda ventaja.
Medellín y Millonarios tienen que jugar torneos internacionales. Ellos están metidos en eso y tienen atravesadas esas competiciones. América está concentrado en lo suyo nada más, al igual que Chico, pero aquí el que tiene que sacar ventaja es América. Posterior a ese partido, semana de descanso, mientras Medellín juega Copa Libertadores del partido con Chico. Luego, entre semana, vamos con Millos en casa, ¿ya? Que vendrá después de jugar fase de grupos en Copa Sudamericana. Vean la ventaja. Medellín va a jugar Copa Libertadores y Millonarios viene de jugar Sudamericana, imagínense, para coger los calienticos. Y luego se voltea el calendario, ya, igualmente, con competencia CONMEBOL. Imagínense, primero vamos a jugar en el Campín, luego en el Atanasio Girardot. El cierre será con gente, y si hay de posibilidad de llegar a la final, será con el Pascual a reventar. ¿Por qué les digo que el cierre será con gente? Pues porque estamos contra Chico, ¿ya? Entonces yo veo ahí la gran ventaja. Estos manes, tanto Millonarios como Medellín, tienen ahí atravesadas esas competencias. Y aquí les voy a mostrar, así quedó el fixture, ¿cierto? América jugará contra Chico el 21 de mayo, luego el 28 contra 27-28 contra Medellín, 3-31 con Millonarios, la fecha 3-4 de junio contra Millonarios en Bogotá, ¿ya? O sea, tiene dos partidos seguidos de local. Qué importante ganar en Tunja y ganar luego en Cali ante Medellín y Millonarios. Ahí hacemos 9 puntos. Y yo se los digo una vez, el que quiera ganar este cuadrangular, lo que tiene que hacer como primera medida es ganar en Tunja. El que gane en Tunja pasa. Millonarios América, cuarta fecha en Bogotá. Luego la quinta, Medellín América, dos partidos seguidos de visita. Y terminamos en la sexta fecha, que es el 17-18 de junio contra Chico. A mí me parece que América tiene las de ganar ahí. Hay que aprovechar esa ventaja y quiero leerlos a ustedes. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Les faltó algún equipo al que hubieran querido enfrentar? ¿Cómo ven esto? ¿Ya compraron el abono? Bueno, leo todos sus comentarios. Si les ha gustado este video, regálenos un like. Compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasito Pueblo, Twitter, @lamechita11 y @JairoOlartes. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.